orgullo y confío en poder desempeñar con, con satisfacción y éxito esta, esta función que en principio si todo va bien eh, eh, se iniciará con, con la puesta en funcionamiento con la entrada en de funcionamiento del nuevo colegio de comisarios eh, quisiera compartir con ustedes Cuatro asuntos importantes que hemos adoptado, que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros. En primer lugar, la remisión del proyecto de ley por la que se recupera la Comisión Nacional de la Energía como autoridad regulatoria energética independiente. Eh, saben que eh, durante estos últimos años, desde la reforma del año 2013, ha formado parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También saben que España, como todos los países, pero el nuestro en particular, por las oportunidades que tenemos por delante, tiene que desplegar con éxito toda la transformación del sistema energético. Estamos precisamente en estos años acometiendo esta transformación tan importante, de importancia sistémica para el conjunto de la economía y, por tanto, la recuperación de un órgano especializado, focalizado en su actividad en la energía. es capital, no solamente para agilizar la tramitación, sino para poder disponer de los servicios que puedan ver en detalle la manera no solamente en que funciona el mercado en el que se da Y a la capacidad de protección a los consumidores, sino también como a través del marco regulatorio energético, es posible impulsar de forma inteligente las oportunidades vinculadas a la descarbonización y, por tanto, no descuidar ese objetivo tan importante también del conjunto de la política y de la regulación energética.